Aquí? No. Aquí. Bueno, buenas tardes, eh, bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Eh, volvemos a dar la bienvenida a las productoras Marisa Fernández Armenteros y a la directora y guionista Isabel Coixet y a la de la productora Sandra Hermida, que nos acompañan hoy para comentar eh, Un Amor de Isabel Coichet, que pasó recientemente por la sección oficial del Festival de San Sebastián, eh, donde consiguió Joby querían la Concha de Plata al Mejor Actor, y, y, bueno, y se estrena el 10 de noviembre en Cines. Eh, pero antes de un amor de Isabel Coixet estuvo el, un amor de, de Sara Mesa, la novela eh, que se publicó hace mm, tres años, justos eh, por estas fechas, y, y también fue fue un fenómeno literario. Eh, ¿qué, ¿Qué os llamó a vosotras la atención de esta novela? ¿Cómo os impactó eh, en mitad de la pandemia esta historia de una mujer que se va al campo a, a pasarlo tan mal? Eh, que, ¿Qué, ¿Qué quisisteis contar con la película de, de esta novela? <laughs> es un poco deprimente cuando la cuenta esta mujer que se va al campo a pasarlo tan mal, hombre. <laughs> hombre, visto así, sí, claro. A ver, Marisa, venga. Eh, pues es verdad que era plena pandemia, estábamos en octubre del 2020 y, y, y leímos el libro y dijimos, vamos a por ello. Y me acuerdo que lo primero que Isabel dijo, ¿pero tú crees que a alguien le va a interesar esta historia? Bueno, ahora no es el momento de preguntárnoslo, vamos a comprar esta. Y hablamos mucho ¿no? de, 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 de lo que nos había interesado en aquel momento. Yo debo decir que lo que a mí más me gustó en ese momento de la novela, eh, ya posiblemente es lo que menos me, me interesa en aquel momento, lo que más me, me, me interesaba a mí era cómo, cómo Sara abordaba el deseo, ¿no? y, y cómo está esta proyección de que hemos nacido para ser deseadas y tres años después, pues al final los libros y las películas tienen que ver con los momentos eh, vitales no en los que estamos también. Y en aquel momento me interesaba aquello y, y tenía claro que Isabel, y así te lo dije, ¿te acuerdas? Yo creo que tú vas a saber dirigir esta película y tú vas, tú vas a saber rodar estas escenas de sexo que no eran nada fáciles, ¿no? Y de hecho, cuando Laura e Isabel eh, adaptaban el guión, <laughs> Laura decía, bueno, todo esto del sexo, Isabel, ¿no? Y claro. Isabel decía, pero bueno, ¿y esto por qué? pero ¿qué, ¿Qué castigo he recibido yo, no? Y decíamos, venga, tú tú vas a saber hacerlo de una manera que no sea cursi y que sea, y que sea lo que tenía esa, esa parte de, del libro, ¿no? Y, y es cierto que creo que estuvimos muy acertadas en, en hablar muy rápido con, con Anagrama y con, y con Sara Mesa y en el momento en que ibas con Isabel Coiset las cosas salen más fácil no y, y Anagrama fue se portó muy bien y Sara Mesa nos lo puso muy fácil y después yo se lo comenté a Sandra y, y Sandra pues que es ese torbellino emocional y, y ese optimismo que ojalá yo tuviera en, en mi día a día pues dijo venga yo también me uno al proyecto no y y, y así nació esta 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 historia creo que Fuimos rápidas, ¿no? o sea, eh, casi siempre nos estamos culpando de lo mal que hacemos las cosas, pero creo que, que cuando leímos esta novela, que después nos enteramos que había habido mucha gente en el cine español que quería apostar por la novela, pues ahí Isabel leyó el libro y a las 24 horas, me acuerdo la noche, fue en octubre del 2020, y dijo, venga, vamos a comprar los derechos, pero ¿a quién le va a interesar esta historia? ¿Tú crees, Marisa, que esto le va a interesar a alguien? Y, y, y primero lo hicimos y ya después decidimos cómo, cómo queríamos que la película le interesara a alguien, ¿no, Isabel? Y ahí sigue ella. No, no, quiero decir... No, yo es que me tiro a las piscinas vacías normalmente. Y, y bueno, no sé, mi vida es un constante tirarme a una piscina vacía. ¿Por qué? Porque siento que hay algo ahí que merece la pena ser contado. O sea, creo que... Bueno, creo que las dos además somos muy fans de Sara Mesa. O sea, a mí me parece... Una de las voces más potentes, interesantes y diferentes de, de la literatura española contemporánea. Y, y yo sé que, o sea, la película. Yo, o sea, yo primero dije, le dije que sea Marisa, y luego ya pensé, ah, claro, es que hay que hacerla y hay que escribirla. Pero es que si uno se pone a pensar mucho las cosas, pues no harían nada. Eh, comentabais, mencionabais a Laura Ferrero, que es eh, la guionista con la que has coescrito este guión, eh, que tenía dos dificultades en la adaptación, una... El personaje principal que es un, difícil de, de entender en muchos momentos, ¿no? Es un personaje difícil, podemos decir. Y luego Nos estás poniendo fatal, ¿eh? No, es un personaje te, por, difícil. Para el, para el campo lo pasa fatal. Memoria que han visto ya la película. Por eso es interesante. <laughs> si no bueno, bien, no lo pasa. Tampoco es eso. Y, y otra cosa de la novela que también era un reto era la introspección permanente, ¿no? eh, Que era difícil de, de plasmar en imágenes. ¿Cómo lo habéis abordado estas dos cuestiones en el guión? A mí me, me, yo creo que salvo el, el Capital de Marx, casi todos los libros son adaptables, ¿no? Eh, bueno, y de hecho hubo un, un Godard que quiso, quiso adaptar el, el Capital, bueno, un cachito. Y para mí, de, de verdad que no, no, una vez, una vez hay un, o sea, una vez hay un libro, o sea, para un, para un director y para un guionista, en este caso para mí había dos problemas que no son justamente la voz. Esta cosa introspectiva, ¿no? Esto lo he hecho antes, he adaptado otros libros antes y no, no me preocupa especialmente. A mí me preocupaba primero cuando todos los lectores de la novela tienen un, un amor en su cabeza. Y por otro lado, para mí el respeto a, a, y la admiración a Sara Mesa también me hacía preguntarme, bueno, ¿Sara ha creado esto? no, ¿Qué, qué, también va, qué va a pensar ella? ese sentido es verdad, ella fue absolutamente generosa. Yo le ofrecí. Participar en el guión, ella ya estaba escribiendo Familia, estaba en otra cosa y no me dijo, no, no, tú misma. Y en ese sentido ha sido muy, muy no sé, siempre ha estado a favor nuestro y, y una de las grandes satisfacciones que tengo es que le ha gustado la película, la ha visto y le ha gustado, con lo cual mmm, algo llevamos ganado. Es curioso que yo que casi soy una gran amante de la voz en off, sí que nunca me planteé con Ferrero, con Laura Ferrero, nunca nos planteamos una voz en off, ¿no? Y pensé, no, tenemos que tener ideas fílmicas que cuenten lo que, lo que la cabeza de, de de Nat, qué está pasando en la cabeza de Nat, ¿no? Pero, pero una vez pensado, no, no, no vamos a utilizar voz en off, realmente vamos a, mmm, vamos a crear una atmósfera en la que todos esos pensamientos puedan existir, no, y no fue una adaptación especialmente difícil. Bueno, yo sé que Laura es como en estas cosas de, de, de escribir sobre sexo, le cuesta, a mí me parece que, que cuando en una historia hay un factor sexual tan importante, un director tiene que ser muy específico, ¿no? Y contar realmente qué es lo que se ve, ¿no? O sea, esta cosa de no bueno, ellos se tumban en la cama y hacen el amor, bueno, o sea, a, a ver, ¿cómo? ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo? Uh, ¿Qué vemos? ¿Qué, ¿Cuál es el efecto que nos interesa? ¿No? Y pero yo no tengo un especial problema con eso, ¿no? A mí me dice, pues no sé, haz... rueda la pues el, la, la matanza de los armenios de 1910, problema. ¿Cómo lo hacemos esto? No tengo ni idea. Eso se lo dejo a Ol, al otro director de Sandra a, a Bayona. Eh, pero a mí me dice, dos personas follando, ¿y esto lo sé hacer? Eh, en general. ¿En general? En general. O sea, no sé. ¿Y, ¿Y cómo ha sido trabajar con, con Hobbit y con Laya esas escenas que son, eh, como dices, complejas de preparar, de escribir y de, y de rodar? Bueno, vamos a ver, o sea, um, complejas. Um, a ver, yo desde luego les, les pregunté a ambos uh, si necesitaban pues, esta figura que existe ahora, que es el coordinador de intimidad. Me dijeron, me dijeron que no. Entonces lo que sí creo que, que tu deber como director es estar presente, ¿no? Ver cuando hay un problema, ver cuando tú preguntas esa cosa de, bueno. Tú, lo, cuando tengas un problema, cuando no estés como de tal, por favor, dímelo. También a veces hay que saber leer cuando no te lo dicen. Y en ese sentido sí que, sí que fui muy clara con ellos. Eh, les pregunté si tenían algún problema en lo que teníamos que hacer. Y bueno, estamos hablando de, de, de una historia de deseo, estamos hablando de, de varias fases en, y, y, y de una mujer. Eh, cuya cabeza le dice una cosa cuyo corazón le dice otra y cuyo coño le dice otra entonces unir esas tres cosas eh, era lo importante ¿no? y, y, y bueno, primero yo creo que Laia es una, bueno, es, una es una actriz sí, extraordinaria sí. Eh, creo que que, Hobbit, que es verdad por ejemplo que en la novela está descrito de otra manera ¿por qué yo vi a que al que había visto en una, una serie magnífica ¿no? en Antidisturbios ¿Por qué le veía a él y no veía a ningún otro actor? Es que no lo, tampoco te lo puedo decir, ¿no? Sí, porque están en las antípodas físicas de lo sí. que describe la, la. Y novela. sin embargo, o sea, yo recuerdo pues, esos momentos de antidisturbios que le estaba callado mirando y pensaba, hostia, este tío. Luego, luego claro, luego lo conoces y no para de hablar. Pero, <laughs> pero, pero sí que los vi desde el principio, igual que pues, había visto en el teatro de Luis Bermejo y. y y Marisa también, y, y en el teatro también a Francesco Carril y en las películas de, de, de Jonas. ¿Y por qué ves también a personajes que están en las antípodas de lo que les has visto hacer en otros momentos? Igual que el caso de Ingrid García Johnson, que es una actriz que me, que, que me gusta muchísimo y que luego, claro, me dice: Claro, pero es que tú me pides que haga una cosa que, que, que es también que las antípodas de quién soy y de lo que he hecho. Pero bueno, supongo que eso es también de ser mayor y de haber, pues, ¿no? De saber y tal. No me... bueno, con un casting que estuvo desde el primer momento, ¿no? Sí, o sea, Joby, claro. que Laia. Sí. Y es verdad que Laia supo de este guión y desde, de este proyecto antes de Cinco Lobitos, ¿no? Entonces, eso sí. también nos ayudaba como a, a que Isabel visualizara ciertas cosas y a que a la hora de vender el proyecto también pudiéramos decir: Laia está subida en este barco, ¿no? Sí, y verdad. que con Isabel, pues es verdad que el problema de que hay actores españoles que se quieran sumar, no, no. no tuvimos esa dificultad. Para todos era un reto, ¿no? Y que era muy divertido la primera vez que se encontró con Isabel, ¿no? y, que le llama Coiset, ¿no? y que es muy bonito como que como habla de, de ella y, y ese encuentro que tuvieron. Claro, yo lo conocí con 35 kilos menos. <laughs> sí, eso, y me eso. Vino eso es. al rodaje y, y decías. Bueno, pero. Pero es, que eso es ese un... momento de decir, vale, no, no tenemos tiempo, ¿no? De que adelgace, me gusta esa barriga. Claro, eso es lo bueno que tiene Isabel, que hay un contratiempo como, oye, que el actor ha venido con 40 kilos más. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Eh, mm. Haremos algo con la barriga, ¿no? Yo no creo que, y se juega que, a favor que, y se convierte y en una barriga. Y vamos a jugar icónico. a favor de eso, ¿no? Entonces, en eso es una delicia, como directora, ¿no, Sandra, que, que, que haya alguien que diga, Yo pues, creo, ¿qué y... podemos hacer con este problema? Que nos está nevando, gira la cámara, porque os aseguro que en esta historia no había nieve. No había nieve. <laughs> no, pero no sé llevábamos bien. tres días rodando allí y... Bueno, pues dijimos, venga, pues, pues vamos a hacer de esta adversidad una aventura, ¿no? Gira la cámara y, y, y apunta esta nieve fantástica, ¿no? Entonces... Sí, yo creo que es ese clima de, de, por una parte, control y confianza en todo el rato, saber lo que está haciendo, incluso que tendrás tus momentos en los que no, igual no tienes ta, tan claro que se extiende y se impregna en el equipo y en los actores. Hablando de lo de Jovic... Eh, yo había hecho una película antes con él y lo primero que me dijo cuando hablamos de la película fue que él nunca había hecho una escena de sexo. Que no era una cosa menor por edad, por tamaño, por intimidad, por todo. Y, era como, y se sentía, desde la primera vez que conocí a Isabel, tan confiado, él y todo el resto de los actores, y lo que nos pasa con los técnicos, y lo que nos pasa a, a las productoras, ¿no? que es como... Es una, ahora que estamos en la intimidad... <laughs> no, es una eh, delicia eh, tra, eh, trabajar con, un, con una eh, directora... Que lo tiene tan claro y que tiene tan clara la película que quiere contar y las imágenes que quiere crear. Es muy fácil acompañar ese proceso, la verdad. Bueno, y también algo muy bonito que, que vivíamos en el rodaje. Las has invitado unos vinos antes. ¿eh? Pero, claro, Isabel no, 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 no grita en los rodajes, habla con una voz muy suave. Y, y Francesco siempre decía algo que me parecía muy bonito, claro, como Isabel eh, opera la cámara. Pues, pues ella está, está justo al lado de ti con, 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 con el actor. Con los actores, ¿no? sí. y eso es verdad que, que, que creas una relación de cercanía sin que ella sea tan consciente o, o posiblemente lo sea. que eso a los actores creo que le relaja mucho. no? y eso en los rodajes de isabel. pues se nota. y creo que, que en este rodaje todos lo agradecían. no? Esa, isabel les... Parece que no la sientes, ¿no? De vez en cuando está rodando y te dice, ¿qué habrá pasado con el anillo de Rosalía? ¿no? Estábamos hablando antes de Bien. nosotros vivimos este rodaje con toda la evolución de la relación de Rosalía <laughs> y Raúl Alejandro. Creo que estamos quedando fatal, Maris, no Marisa, no sé. No, Yo no, no, y sé. recuerdo aquel día, porque era un día en el que de repente me, me dijo, creo que esta escena la voy a quitar por esto, tal. no, estaba en, 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 en modus directora. Y de repente se giró y dijo, ¿y qué habrá hecho con el anillo Rosalía? ¿No? Entonces todos, claro, no, no, no sabías muy bien a qué agarrarte, ¿no? ¿Qué, qué, qué Isabel tenemos entre manos y que si meterá también el anillo ella en la no, escena? Pero, pero, pero es cierto que el, que el acto de creación de la, de la película no solamente iba desde el guión y. Eh, tomar eh, ventaja o, o aprovechar lo que nos ocurría porque no podíamos cambiarlo como que nos eh, nevara. A mí una cosa que me, que me ha encantado del proceso es como efectivamente algunas secuencias las ha cuestionado y quitado y ha incorporado otras que ahora mismo son súper emblemáticas en la película cuando la ves y que te quedas eh, con ellas. ¿no? El proceso... Sí, creativo. bueno, eso es el, sí, yo, yo a mí me cuesta por ejemplo ver la película porque también sé... Pues había secuencias que, es, que, que creo que estaban muy bien y que, pero claro, es un momento que hay que decidir, ¿no? Y, y, y es verdad que los, que, pero bueno, hay que tiene que haber lo suficiente para que los personajes existan, ¿no? Sobre todo los, los secundarios y en ese sentido, pues, lo que pasa es que como director tú sabes que tú sabes todo lo que hay, ¿no? Y, y te gustaría, pero bueno, igual hacemos un, re, un redax de estos algún sí. día. Un, un montaje de la directora. Con todas la, toda las secuencias con de, todas. de los vecinos, porque había bastantes de los vecinos como siendo. Bueno, los el... es que hayáis leído el libro, habrá mucha gente aquí que sea lectora, que haya leído este libro y pueda hacer la comparación. ¿no? Porque es verdad que tenemos un reto a la hora de hacer esta película y de, y, de, y de comunicar y vender esta película. Está aquel público que ha leído el libro y que, como Isabel dijo en una de las entrevistas, pues hay tantos espectadores como lectores ha habido de ese libro ¿no? y cada uno tiene un amor en, en la cabeza y está después ese otro público que no ha leído esta novela ¿no? y, Tenemos y un, un micrófono eh, para los espectadores, lectores, espectadoras eh, si queréis eh, hacer una pregunta podéis levantar la mano eh, que estabais comentando el tema del deseo, de, del sexo en la historia eh, también hay un tema eh, muy representativo que es eh, esta plasmación de de los distintos tipos de hombre y cómo entre todos abarcan todas las formas de, eh, de machismo eh, que, que puede sufrir una mujer en su día a día, ¿no? desde las cosas más graves hasta las más inocuas, pero que son eh, también pues muy cargantes. ¿no? Y, y también eh, está muy bien llevado a través del casting cómo se ha elegido a cada, a cada actor para interpretar a cada uno de esos cuatro hombres con sus particularidades. Si nos queréis comentar cómo habéis decidido a cada uno, eh, como. A mí me gustan los hombres. O sea, yo no estoy en contra, ¿eh? Pero es verdad, es verdad que, que las cosas que ella se encuentra. Vamos a ver, hay una cosa que, que, que sí que me gustaría decir, ¿no? Yo no creo que el personaje de, el personaje de Nat y el personaje de Andreas sean en el fondo tan diferentes. Hay dos personajes que son outsiders que a lo mejor siempre lo han sido. Yo no creo que Nat fuera una persona más sociable o más social cuando estaba trabajando para el para el, eh, para el comité de, de admisión de refugiados. ¿Qué es lo que hace que qué es lo que cuál es la principal diferencia entre los dos aparte de, de, de las obvias? Um, el personaje de Hobbit no quiere que lo acepten, no necesita que lo acepten. Eh, ya le parece bien, ya le parece bien estar en su casa, eh, vender verduras, no tener demasiada relación con nadie. ¿no? El problema es que Nat, que es un outsider también, el problema de Nat, y, y eso es lo que le hace vulnerable, es que quiere que la acepten en el fondo. el fondo siempre quiere otra cosa y eso es algo que él le dice. Eh, y esto la hace vulnerable no solo a, pues eso, a esas microagresiones, micro, macroagresiones, también la hace vulnerable a la mujer de enfrente con la vida perfecta, ¿no? Que le dice Ay, estás malita, y que siempre es como el recordatorio eh, de la vida que no tendrá, que a lo mejor tampoco quiere. Y de hecho, una de las secuencias de esas que hablo, de las que no están, es. Había un momento que el personaje de Ingrid al final le decía, uh, ella, bueno, ella le pregunta, bueno, ¿tal cómo estás llevando el embarazo? Y ella decía, bueno, ya lo tienes que, saber". ah, no, claro, tú no lo sabes porque ni estás, ni vas a, ni has tenido un hijo, ni nunca lo tendrás, ¿no? O sea, a mí me parecía ya el colmo de la maldad, ¿no? O sea, la maldad no es, o sea, y las agresiones no son un patrimonio de los hombres también. Y ya te digo el personaje de Ingrid está inspirado en una persona. Que, que, vamos, eh, si no me dijo todas esas cosas, poco le, le faltó, ¿no? Si tenéis alguna pregunta, levantáis la mano y os acerca nuestra compañera el micrófono. Comentabais antes eh, sobre la, las vicisitudes de rodaje. ¿Dónde está rodada la película, esta, esta escapa? Es en, es un... en La Rioja, en, en una zona que se llama Nalda, y la verdad es que. Yo creo que Isabel estuvo muy acertada porque cuando planteábamos esta película ella no quería huir de ese audiovisual español o de esos paisajes que ya hemos visto demasiado y, y, y desde el primer momento dijo, oye, ¿por qué, no, ¿por qué no nos permitimos el poder ir a La Rioja donde casi nadie rueda? ¿No? Era, era un, una tierra inhóspita en ese sentido y, y una de las cosas que más, a mí más ilusión me hace es, es cuando la gente te dice, oye, Qué rioja habéis sacado, ¿no? Realmente es, es la sorpresa de ver casi esa rioja de Wester, ¿no? Mm, okay, totalmente. Okay. Y, y fue un lugar que, bueno, pues hay que decirlo, cuando sales y, y vas a, a distintos sitios de España es una delicia. Como la gente se vuelca, recuerdo el primer día del rodaje, nos regalaron pan. Hay, hay gente que nos dice, pero ¿por qué en Instagram parecía un festín este rodaje? Mm. Pues porque, lo porque era. es que lo era, porque, <laughs> porque todos lo los era. días nos hicieron migas, o sea, nos traían eh, pimientos eh, y también es verdad que Isabel se hace fotos con todo el mundo, venían señoras, una anécdota muy bonita de aquella señoras. En realidad quería hacer salas con Hugo Silva, pero bueno, ya que no estaba, algunos eh. días no estaba, pues estaba yo Y, y es verdad que, que creo que eso ha sido muy bonito ¿no? lo que Isabel ha hecho en esa Rioja eh, Incluso aquella casa, esa casa que encontramos que Isabel la encontró En idealista en, en idealista com. Y que es una casa que realmente de acuerdo a Sandra, aquella noche de, sí. de hielo, de frío, porque hemos pasado frío, calor, pero mucho frío. Para, para que Isabel diga aquel día, qué frío hace aquí, y mira qué rodado. Y hubo una pared de la casa que una noche se nos cayó. Y oye, le decíamos a Isabel que no se apoyen los personajes, pero aquel día Laia Costa abría y cerraba la puerta con que decíamos, se nos cae la casa, se nos cae la casa, ¿no? Eh, ha sido una delicia, lo que pasa es que vicisitudes, pues en primer lugar hemos rodado en cinco semanas y con un presupuesto muy, muy limitado. Entonces, Isabel no se ha podido permitir estar improvisando, ¿no? Había que llevarlo todo muy claro y con el tiempo. O sea, recuerdo que no podían aparecer almendros, pues se nos adelantó la primavera y, y, y la Rioja estaba llena de almendros, ¿no? Sí, no esa zona especialmente. Esa zona, almendros. no iba a nevar... Y, y bueno, pues, pues es lo que tiene una directora como ella, que creo que, que, que sabe bueno, hacer aventuras de las adversidades en el sentido de decir, no nieva, pues saquemos la cámara, que si está nevando te... esto nos lo tenemos que llevar a nuestro sitio, ¿no? Sí, y, y que tenía un planteamiento de localizaciones muy naturalista, porque toda esa eh, verdad, no solo paisajística, que desprende mm -hmm. la película, es real. O sea, la casa de Nat está a una distancia de la casa de... Hugo, enfrente de la casa de los vecinos. Sí, sí. Entonces, todo, toda Monte esa realidad. Y, y el Monteaglauco, justo ahí. detrás. Sí, sí, sí. Y esos buitres, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que ahí sí que fuimos muy afortunadas, ¿no? O sea, que esa casa, que tenía toda una historia detrás bastante trágica, eh, eh, pues, pues fue como un regalo. De manera, sí. Y era muy bonito porque iba a visitarte la gente, pero sin incordiar, pero todos los días teníamos comida. La casa de Andreas también la encontramos y por lógicamente pues por dentro hubo que, que vaciarla pero Totalmente. es ha sido un rodaje en ese sentido pues muy entrañable ¿no? porque cuando sales fuera de Madrid o de Barcelona o de los sitios donde siempre se rueda te das cuenta de que la gente se, se vuelca no y si sí, pasas de ser una molestia a ser una atracción en el mejor de los sentidos es una verdad es verdad que en el pueblo o sea en Alda el primer día de rodaje Menos mal que no teníamos este perfil de que nadie eh, eh, saque fotos, porque fue incontrolable. O sea, la gente hacía fotos de Hugo Silva, hacía, hacía, fotos de Isabel, o sea, decíamos, bueno, ya van a desvelar toda la película, ¿no? Pero, pero fue muy bonito, con todas las, con toda la complejidad de, de rodar en muchos exteriores, porque rodábamos sí, había era, mucho exterior. A, la... a merced de la climatología en invierno, sí. Si tenéis alguna pregunta, es el momento de, de levantar la mano. Sin timidez, aprovechad. Eh, comentabais los exteriores, pero también hay un, un trabajo de, de decoración de, y de vestuario para retratar a cada personaje con poco su, su carga social, su filosofía de vida, que todo se, se ve mucho en cómo viven. ¿no? Esto también está desarrollado. Sí, yo creo que, que bueno, el vestuario es un vestuario, pues nada viste cosas de segunda mano, todo es usado, todo es, o sea, no, no, no se va no se va a dos por tres a Primark la muchacha y todos los demás, pues eso, el, el, pues, lo que lleva Hugo, la, la riñonera esta, la bufandita que apenas abriga, eh, Ushua también, yo creo que muchos muebles de la peli están sacados de de la calle. Mm. Eh, y también, no sé, me, me gustó mucho trabajar con, con Ben Rauric, la directora de foto, había trabajado en, en un documental para, para Latinoamérica y, y yo creo que ha hecho un trabajo maravilloso, sinceramente, creo que. que y además muy, muy inspirado en, pues eso, es verdad que hay pues eso, cosas como Nan Goldin para todos los interiores de la casa de, de, uh, de Andreas. Y bueno, sobre todo de la balada de, de, de la Sexual Connection está muy presente y yo creo que Beth ha hecho ahí un, un, un trabajo precioso. Y Ushua en arte y Suevia en vestuario. Y eso y sonido, que tomasteis que que una decisión de, eh, desde el principio que era el sí. formato, que es, sí. que es un formato en principio eh, opuesto al, a lo que estamos acostumbrados cuando, cuando se retratan el paisaje sí. cuando tiene tanta importancia. Yo ¿no? tenía un poco, o sea, tenía un poco esta idea de, de alguien como constreñido y que al final esto se abría, ¿no? Y es verdad que es un formato que a mí me costaba mucho, me costaba mucho encuadrar, no de repente era como, ostras, no, a ver, y los dos primeros días, o sea, me quería morir, pensé, pero ¿por qué has decidido este formato? Eh, y sin embargo, luego sí que sí que pienso que es un formato que permite valorar mucho todo lo que está fuera de campo y, y, me, me, y, y, a, y ayuda, yo creo que ayuda a contar esta cosa de alguien como constreñido en el raca-raca de su cabeza ¿no? y, y esa conversación constante que ella tiene con ella. ¿no? O sea, yo siento que, que, que es un formato que traduce de alguna manera casi imperceptible eh, esa, persona que, que, que le, esa mujer que le pregunta a un hombre qué piensas cuando estás conmigo y que sabe que en el momento que dice qué piensas ya está metiendo la pata. ¿no? Y, y me parecía que ese formato era el equivalente a eso ¿Y el, perro? el perro el perro el perro fundamental perro sí que el perro claro bueno nosotros bueno hicimos un casting de perros y este perro tenía una mirada claro y, y claro luego ya yo digo es que es el, es el perro no con estas cicatrices no eh, y el perro era un perro muy muy tímido, ¿no? muy especial. Y es verdad que luego. Pues, muy pausado les... también. Sí, muy. Es muy curioso. Claro, luego el perro nos dijo: No, es que es, que es intersex. Y yo digo: Es una broma. Se... Pero esto no lo he oído nunca, ¿no? Y sí, se ve que hay. Y era un perro intersex. Entonces, eh, no, bueno, no, se nos ocurrió ponerlo en la película, ¿no? Porque además lo que pasaba es que los, los perros se acercan a él y, y no saben. No saben es, que es, es un pensar. perro solitario también, outsider. Los perros se acercan y lo miran, y no saben, y se van. Es un perro bueno, pobrecito. Es, es verdad que tú desde el principio dijiste... Eh, yo voy a adaptar esto, pero el perro no puede morir. Tú siempre decías, el perro, el perro puede o no puede morir. Necesito necesito que este perro... Eh, decías, ponías como excusa, excusa al público japonés. En a los japoneses no les puede matar un perro. No, no puede, Marisa, no podemos matar al perro. Y, bueno, y también un poco eh, por eso esa escena final eh, con una canción que no es nada casual, como, como fue el perro, eh, pero que bueno, que es el, el culmen de, de todo este viaje que tiene Nat eh, y es un, una escena muy emblemática de la película también. Estoy de acuerdo. Ahí... <laughs> ¿Lo sí, yo sé que mucha gente lo de la escena final... Pues se la cuestionan, sí, sí. sí yo entiendo, todos los, puedo entender todos los cuestionamientos. Yo solo sé que cuando se acaba la película, yo no sé lo que pasa con la cabeza de Nat. No sé si se va directamente a un manicomio, no sé si se empieza a dar una nueva vida, si se tira por el barranco uh, con el perro como Telma y Luis. Lo que sí sé es que ha recobrado su cuerpo y me pareció que esta era una buena manera de, de contarlo. Que es algo además que no se puede casi contar con palabras, ¿no? O sea, no hay un momento de redención, no vale, sí, le dice al otro, las vidrieras son un asco. Pero necesitaba algo más, necesitaba ese momento de, de recobrar, ¿no? Algo que, algo que nadie te puede quitar, aunque lo entiendan que es tu cuerpo. Pues eh, una última oportunidad, si tenéis alguna pregunta para. Espérate, acercan un micrófono. Es que es mejor para el streaming, si no, no se registra. Hola, ¿sí? Bueno, en primer lugar, a las tres, era una buena por la película. Y en segundo lugar, Isabel, para ti, te quería preguntar si en ese primer boceto de, de, de guión tenías contemplado ese baile final de, de Laia. No he leído la, la obra, prometo leérmela. Entonces, no sé si la pregunta es un poco contraproducente o, o no. Gracias. No, creo que en la primera versión del guión no, no estaba eso, pero, pero sí que pensaba que hacía falta algo, algo que no sabía que era. Y yo creo que en la tercera versión sí que, sí que estuvo, pero no, no en la primera. Pero el perro aparecía, sí. De hecho, creo que en la primera, eh, el primer final ella se revolcaba por el suelo por algo y el perro aparecía creo que había salido el trailer final de, de la peli y corrígeme si me equivoco porque creo que Paul Pawliowski, el director de cine ha hecho una apreciación de la película entonces Pavel en... perdón Pavel eso es. sí. y entonces en esa escena final Claro, como yo soy muy fanático de su cine y he visto Ida, me estaba esperando el momento de que Nat se tirara por ese barranco. Entonces yo estaba pensando como de, madre mía, porque han puesto esa, ese comentario de, del cineasta así como ¿no? como en el tráiler. Bueno, digo. creo que dice algo así como conmovedora, ¿no? En, sí, algo en el así trailer. Pero yo he asimilado, digo, es asimilado como su película y ese final de que me estaba esperando de que Nat se, se no, tirara sin pues, pues No, pero Nada Naida se vuelve al convento. Mm, cuidado. ¿No se matan todos? Bueno, varios directores han visto la película eh, cuando la terminamos y justo antes de ir al Festival de San Sebastián, pero es verdad que no podíamos enseñar esas, esas eh, quotes, ¿no? esas opiniones, porque, por, por, por embargo, con el Festival de San Sebastián no podía ser, pero la reacción de, de gente como Powell, como Sebastián Lelio, como Julie Christie, como, por supuesto, toda Sara la gente, Poly. que Sara Pole y Tim Robbins, eh, las reacciones internacionales han sido muy buenas ¿no? y queríamos aprovechar, siempre los trailers se aprovechan de las críticas de, de los medios, ¿no? pero que otros compañeros y otras compañeras de la industria pues, le digan algo tan bonito a la película, queríamos llevarlo al, al, al tráiler igualmente. Pues eh, muchas gracias, eh, Marisa, Isabel, Sandra. Eh, Un amor se estrena el 10 de noviembre en cines, eh, así que recomendadla si os ha gustado. Muchas gracias. Sobre todo. Gracias.